chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, señores, y como ven en el título, en el día de hoy yo les voy a presentar las paletas más baratas, señores. Las más baratas y con una pigmentación fabulosa que he podido comprar. Así que, señores, sin más dilación, vamos a empezar. Maravillosas paletas que yo les hablo son de estas dos paletas, déjenme agarrarlas bien para que no se me caigan, de estas dos paletas que están aquí. Yo estaba un día de esto buscando en, hay una página que se llama I Love Makeup y estábamos en Black Friday y todo esto, y yo estaba buscando a ver qué descuentos había, porque la semana pasada, bueno, todas las tiendas, como ustedes sabrán, pusieron ofertas, no solamente el viernes, o sea, sino desde el lunes empezaron a poner ofertas, y desde la semana anterior. Entonces yo estaba buscando a ver qué había, curioseando nada más, y me encontré estas paletas que desde que yo las vi, sinceramente, cuando usted ve esto, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Yo, desde que vi esta paleta, a mí me recordó como a las paletas de Morphe. Y de hecho, cuando vi esta tonalidad, realmente me recordó a la paleta de Anastasia Beverly Hills, la Model Renaissance, que se la voy a poner por aquí. Me puse a ver qué más había, y señores, hay una infinidad de paletas de, así, de este tamaño. Y también, señores, hay una infinidad de paletas de este tipo que son como las de Morphe. Bueno, esta realmente es de Morphe. Esta es mía, esta no, no la compré ahora. Y si ustedes andan buscando las paletas de Morphe, pero digamos que por asunto de costo o lo que sea, no pueden adquirirlas, señores, tienen las... Déjenme quitarle el espejito porque ahí ustedes están viendo... Bueno, ahí no se ve el reflejo. Bueno, ahí sí se ve el reflejo. Las paletas de Morphe, yo no voy a decir que copias, pero sí paletas muy similares a la de Morphe, incluyendo esta, que esta es mi favorita, esta es la que más me gusta. Bueno, a todo esto, no les he dicho de qué marca estoy hablando, porque estoy hablando de la página y no les digo de qué marca. Esta marca, señores, es la marca de Blush Professional. Yo no conocía esta marca, pero me puse a ver, porque realmente me puse a ver todas las paletas. Yo, wow, qué sé yo qué. Yo me había dado cuenta que no era Morphe nada por el estilo, sino que yo estaba de que, oh, tienen todas las paletas aquí y tal. Esta, señores, es la marca de Blush Professional. Y, señores, yo me pedí esta, que es la Blushes. Y también me pedí esta porque estaba viendo los colores y yo dije, bueno, estos colores están perfectos para ahora, para otoño. Esta es la Hot. Pero, ¿qué pasa con esta? Esta es, señores, de... todas las sombras son de acabado satinado. Y eso es un problema para mí, porque yo tengo el párpado móvil pequeño y también caído. Entonces, para mí las sombras satinadas son un poco problemáticas. Pero miren esos colores. Es que esos colores son otoño por todos lados. Y son colores cálidos, que es lo que a mí me gusta. Pero como son satinadas, ni Nosca no las va a tocar. Realmente no las va a tocar. Pero estas sí las he tocado y sí me las he puesto, porque las he estado realmente probando, y miren qué linda. Y es que, señores, esta paleta para mí es perfecta. Miren el tamaño, es bastante compacto. Esto por aquí afuera es de plástico, pero por aquí adentro, esto que divide la sombra, esto es de cartón, pero no es una cosa que para mí sea relevante. Es verdad que no trae espejo, pero también no es muy relevante, porque uno, cuando se va de viaje, por lo general también se lleva otros cosméticos, y los otros cosméticos siempre tienen un espejito, o en el hotel que usted vaya también hay un espejito. Así que por 5 o 2 euros a esto no le voy a pedir más que la pigmentación, que me parece fabulosa. Trae 12 sombras, y como ustedes pueden ver, esta paleta tiene, es verdad que tiene satinados, pero también tiene muchos mates. Entonces, digamos que con esta paleta uno se puede hacer maquillaje tanto para el día como para la noche, muy colorido o también un poco más neutros. Me encanta, me encanta. Y, señores, la pigmentación, vamos a hacerle un swatch a la pigmentación para que ustedes vean. Oh my God, esta que es un poco satinada, y esta, señores, miren, simplemente, ahí se los voy a poner para que vean bien, solamente rozando, o sea, bueno, rozando no, haciendo un pequeño swatch, y vamos a ver cómo pigmenta. Si es verdad que las sombras mate son un poco, sueltan un poco de polvo, miren eso, sueltan un poco de polvo, pero nada del otro mundo. O sea, miren esa pigmentación. Sí, esta, al ser mate, es verdad que suelta un poco de polvo, pero miren cómo queda el dedo. O sea, queda bastante, bastante impregnado del color. Ahora me quiero quitar esto y no encuentro las toallitas. Señores, ¿qué ustedes creen que es lo mejor de estas paletas? Que solamente cuestan 5,50, si no me equivoco.
creo que son 5,50. Ok, lo haciendo el video y no lo tengo seguro. O sea, que está bastante, bastante bien. Y de acuerdo a la pigmentación, a mí realmente me gusta mucho cómo pigmenta. Como ya les dije, sí es verdad que las sombras mate son un poco, sueltan un poco de polvo, pero nada del otro mundo. Las sombras satinadas, ustedes ven cómo se pigmenta. También la marca recomienda que para mayor pigmentación, obviamente tenemos que usar la brocha húmeda. Así que bueno, como ustedes ven, yo tengo mi cara muy lavada y eso significa solamente una cosa. Y es que nos vamos a maquillar aquí con la paleta para que ustedes vean cómo se difumina, cómo se trabaja, etc, etc, etc. Así que vamos a acercar la cámara, ¿verdad? Porque así de lejos no nos vamos a ver bien. Esta sombra la vamos a aplicar en un ojo, obviamente, déjenme ver en este primero, sin humedecer la brocha y luego vamos a ver qué tal pigmenta con la brocha húmeda. La verdad es que no pigmenta con la brocha húmeda, no, seca, no pigmenta nada, nada mal. Voy a humedecer la brocha a ver qué tal me va. Oh, sí, la pigmentación es otra cosa con la brocha húmeda. La verdad es que sí, la diferencia es bastante grande. Brocha húmeda, brocha no húmeda. Se nota la pigmentación. Así que vamos a seguir por el otro lado. Yo ahora mismo, usted dirá, Nino, ¿qué te pasa en el ojo? Yo ahora mismo arreglo eso. Y ahora, señores, con el dedo voy a agarrar esta sombra que está aquí, que también es un poco satinada, y la voy a poner con el dedo en el centro del párpado. Miren qué bonito ese color. En el centro del párpado. Y bueno, ya volví después de ponerme el resto de productos en el rostro. La verdad es que, señores, tengo que decir que estoy bastante, bastante contenta con esta paleta porque, como ustedes pudieron ver, las sombras mate pigmenta bastante bien. Es verdad que suelta un poco de polvo, como ya dije, pero no es una cosa que sea relevante. Las sombras satinadas pigmentan bien. Pero si tú quieres potenciar la pigmentación o el color de las mismas, como ya vieron, con una brocha húmeda, potencia el color, que es bastante, bastante evidente. Del resto, no me puedo quejar. El packaging me encanta. ¿Que no tiene espejo? Bueno, sí, no tiene espejo, pero también tenemos que recordar el precio, que también esa es otra cosa. Para mí, la relación calidad-precio es buenísima. Señores, por 5 euros tenemos 12 sombras. Y una cosa que tengo que acotar, que no creo que no se las dije al principio del video, y no me están pagando. Simplemente que yo, buscando por la página, encontré esta marca, vi las sombras, vi el precio y dije, déjame probarla, porque si son una opción buena, es bueno compartirlo. Y como yo siempre les digo, lo bueno hay que compartirlo. Así que, aclarado eso, volvemos a esto. Se las recomiendo totalmente. Las grandes realmente, las que se parecen a las de Morphe, no las he probado, pero si alguna de ustedes la ha probado, díganme qué tal son, si tienen buena pigmentación, si está muy bien la calidad, la relación calidad-precio, porque lo bueno es que compartirlo. Así que, señores, oficialmente les digo que esta es una paleta que tiene muy buena pigmentación y es la más barata que he podido comprar. Así que nada, si tú la has probado, si tienes algún otro producto de esta marca, me lo dejas en los comentarios. Manita arriba si te gustó este video, si tienes, como ya dije, algún comentario, algún sugerencia o algo que preguntarme, como ya lo he dicho 30 veces, me lo dejas en los comentarios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En primer lugar, dale al botoncito de suscribirse, y en segundo lugar, le da la campanita que está al lado para que cada vez que haya algún video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.